Ruiz, buenos días. Estás presentando tu single debut que has hecho con Mi Vida y que también el videoclip cuenta ya con más de 30.000 visitas en una semana que se publicó el single en las plataformas digitales y el videoclip. ¿Cómo te sientes con la acogida y con el lanzamiento de este proyecto? Pues es todo muy, muy fuerte. Yo todavía no me creo nada, es todo muy surrealista, ¿no? De pasar a estar en programas y demás, a estar como estoy ahora es muy fuerte. Nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Y sobre todo de chiquitita, que yo decía, quiero ser cantante, y ahora trabajar de esto es muy bonito. ¿Y cómo surge, cómo se gesta la canción de que has hecho con Mi Vida? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo surge o cómo se gesta la canción de que has hecho con Mi Vida? Pues realmente yo no la compuesto, la compusieron dos chicos muy buenos, pero sí que fue verdad que al principio no sabíamos muy bien cuál iba a ser el single, ¿no? Pero yo creo que por la fuerza y el sentimiento, ¿no? A mí, por lo menos a mí que me transmitía, al final yo creo que entre todo el equipo decidimos que fuese esa, ¿no? Y el videoclip, ¿cómo fue el rodaje y alguna anécdota que puedas contar sobre ello? Fue muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Yo creo que nunca había hecho nada así, ¿no? Y fue súper guay. Súper, me lo pasé genial. Y de anécdotas así graciosas fue la parte en la que me sale alguna lagrimita, ¿no? Que nunca había probado llorar, ¿no? Nunca. Así de repente. Y yo le dije al director, pues bueno, no sé si me saldrá, pero tira la música. Sí. Y entonces yo me puse ahí, digo, me empecé a concienciar y me empezaron a salir un montón de lágrimas. Y dice, pero espera, espera, que todavía no estoy grabando. Y eso fue, mire, fue súper gracioso, porque claro, estaba llorando como, lloré como 20 veces y fue súper guay. Fue muy bonito. Sí. Bueno, y la primera vez que ponen tu canción en la radio, que ahora pues en la radio pues está sonando mucho lo que es el que has hecho con Mi Vida, ¿cómo te sientes al escuchar por primera vez? Y si recuerdas dónde estabas ese día cuando sonó por primera vez en la radio que has hecho con Mi Vida. Pues estaba en casa de mi tía, estaba con mis niñas chiquititas, ¿no? Y estábamos todos ahí en el sofá emocionados y todos llorando. Yo también estábamos todos llorando. Pero porque fue muy fuerte. O sea, yo siempre he dicho con mi padre, hablando, ¿no?, en el coche y demás, que a ver si algún día, ¿no?, a ver si surge algún día el estar en el coche y escuchar mi canción, una canción mía, ¿no? Era como un sueño que teníamos nosotros, ¿no? Y verlo ahí en persona, todos, y es que fue muy, muy flipante. Fue muy guay. Sí. Bueno, y hay veces que los artistas experimentan con los sonidos o diferentes sonidos que hay para conseguir lo que es el sonido y el registro que quieren mostrar a su público y en el que se sientan más cómodos. ¿Qué has hecho con Mi Vida? ¿Es el sonido que quieres tú transmitir a tu público y es el sonido que te sientes más cómoda a la hora de interpretar? Sí, yo creo que esa es una canción más single, ¿no? Tiene un poco de todo, tiene también ese chispita que tampoco es una balada, muy balada, ¿no? Pero sí que es verdad que es una mezcla un poco de varios estilos. Y en el disco en sí, yo creo que en el disco está mi personalidad, porque hay inglés, que me encanta el R&B, me encanta el blues, es mi música favorita. Y luego también está el estilo pop en español. Entonces es una mezcla y más bien en sí el conjunto del disco es la personalidad que quiero enseñar al público. Y después de verano vas a lanzar lo que es el disco. ¿Ya has terminado de grabar lo que es la voz, las mezclas o...? Todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Llevamos un año y pico terminando el disco y es mucho trabajo y todavía quedan algunas cositas por grabar. Pero saldrá seguramente después de verano, más sí. o menos. ¿Y cómo está siendo el proceso de grabación? Pues muy, muy bonito, muy intenso, porque también es algo nuevo para mí y es algo muy... muy, muy guay, es que, no sé, es algo tan, tan bonito, tan especial, el estar ahí en un estudio tan grande que nunca había estado, el grabar mis canciones, también las compuestas por mí, son cosas nuevas y diferentes facetas que estoy descubriendo de mí que yo tampoco sabía. Sí. Y bueno, hay artistas que dicen que cada trabajo que sacan, que publican, representa de alguna forma una etapa de su vida. ¿Qué representa para ti qué has hecho con Mi Vida y el disco que está, vamos, próximamente que lo vas a lanzar? Pues, ¿qué has hecho con Mi Vida? Es una canción un poco, yo creo, que de amor, ¿no? O sea, que estás enamorada y tu chico se ha ido y no sabes cuándo volverá.
Y yo creo que eso, yo tengo 17 años, tampoco tengo mucha experiencia en el amor, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre hay una persona que te marca, ¿no? Y a mí, por ejemplo, hay una persona que sí que me ha marcado y entonces yo creo que las canciones están un poco basadas en eso. Aunque yo no soy la compositora de qué has hecho con mi Sí. vida, pero sí que es verdad que están todas como inspiradas en algo así. Y bueno, nos han mandado también preguntas a través de Twitter tus fans, que Sí. bueno, ¿cómo era la relación con ellos? Genial. Son un amor todos, el apoyo que estoy recibiendo, ellos son los que, ya lo dije anteriormente, que ellos son los que me dan fuerza y los que me hacen creer, los que me mantienen ahí, los que yo creo que ellos son los que el día de mañana recordaré y a los que les agradeceré todo, igual que hago ahora, ¿no? Que son por lo que estoy aquí. Entonces, son todos un amor. Sí. Bueno, y aunque el single no ha sido compuesta por ti, eres compositora, ¿qué te inspiras para componer y de qué hablan más o menos de tus canciones? Pues mis canciones hablan, yo creo, sea de un tema o de otro, siempre me inspiro en el amor. El amor me parece un tema muy bonito y que lo cojas por el lado malo, o sea, del desamor, o lo cojas por el lado bonito y lo bien que es lo bonita que es una relación y demás, siempre, por una razón o por otra, siempre acaba haciéndose el tema principal. Bueno, ¿y das más importancia a lo que es la letra o la melodía y música en sí? A mí me gusta, sí, me gusta que la melodía sea bonita, ¿no? Pero yo creo que una letra complicada, una letra que te haga pensar, una letra que sea una poesía, que la imprima y la leas y sea una poesía, yo creo que eso es lo más bonito, o sea, que sea una fusión entre esas dos cosas. Y bueno, te preguntan, por ejemplo, en Twitter de tu club de fans, que ¿cómo recuerdas el momento en el que te dicen que vas a fichar por Warner? Fue flipante. Yo me acuerdo que estábamos todos sentados en una mesa, en un restaurante, y de repente llegó el director artístico, ¿no? Y yo no sabía que era el director artístico, era una especie de sorpresa que tenían mis padres para mí. Entonces estábamos todos sentados alrededor de la mesa y yo pensaba que era alguien del trabajo de mi padre o algo así, no sé. Entonces estábamos todos sentados entonces de repente dice, no, pero es que Warner, que si el contrato, que es. Yo miré así, digo, perdón, empecé a llorar, me empezaron a caer lágrimas y que estoy en Warner, ¿cómo? Fue flipante, fue muy fuerte. Yo al principio no me lo creía, era como un sueño, una pasada. Y comparte ese discográfica y oficina con Aurin, con Sui California, con Amelie. Creo que tenéis una buena relación entre vosotros. ¿Te ha dado algún consejo para...? Sí, un montón ellos al tener tanta seguridad y transmitir tanto y tener tanta experiencia, así que es verdad que yo también es que soy muy curiosa y les pregunto mucho, ¿no? Pero sí que me dan un montón de consejos súper bonitos y que me han hecho mucho, o sea, que me han servido mucho. Y a ver, vamos con otra pregunta de Twitter. Ahora que con tu primer single en el mercado, ¿cuál es tu próximo objetivo? Bueno, supongo que es el disco. Sí. Y algo próximamente, ¿hasta Pues dónde quieres llegar, Eva Ruiz? yo seguir cantando, porque realmente cantamos los cantantes, yo creo que porque nos gusta, ¿no? Y el fondo es ese, y llegar hasta donde la música quiere que llegue. Sí. ¿Y cuál es tu canción preferida? Aunque el disco pues todavía no lo conocerá el público, pues una canción así. Pues, ¿qué has hecho con mi vida? También yo creo que es el single, porque era, si no la que más, de las que más me gustaba. O sea, que yo creo que has hecho con mi vida es una canción muy bonita. Sí, y a ver, con otra, ¿quién ha sido la persona que más te ha apoyado a llegar hasta aquí? Mi familia, siempre. Mi familia, mi madre, mi padre, mi abuela, mi abuelo, todos mi familia, que son una familia súper grande. Y todos, yo creo que. Y a ver, te pregunta, por ejemplo, Ana, que cuando estabas en La Voz, ¿pensaste alguna vez todo lo que te estaba sucediendo y si pensabas que ibas a lanzar un disco después de tu paso por el programa? Que va, nunca me lo imaginé, es más. Yo estaba como, terminó el programa y estaba muy contenta por todo lo que había conseguido allí, ¿no? Llegar hasta la semifinal. Fue algo muy bonito, ¿no? Que yo tampoco me esperaba, pero, o sea, llegar al límite de creer que voy a sacar un disco y demás, que va. Yo pensaba que ya terminaba ahí, que iba a seguir con, qué sé, cantando, con mis cositas por Canarias y demás,
pero no me imaginé nunca esto, nunca. ¿Y qué virtudes o defectos tiene Eva Ruiz como artista? Como artista, pues yo creo que soy un poquito insegura. Un poquito insegura y que igual el trabajo que hace una persona en poquito tiempo, ¿no? Yo lo tengo que trabajar más para estar más segura, más. También soy muy perfeccionista, entonces también eso de la inseguridad como que no se iba muy bien, ¿no? Pero ese, por esas dos razones yo creo que es por lo que me cuesta más. Me cuesta, tengo que hacer el doble de trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más destaco yo de defecto como artista. ¿Y qué te está aportando este proyecto? Que hablabas antes que está siendo todo un sueño, y la música en general, ¿qué te ha podido aportar? A mí me ha aportado muchas cosas que yo no sabía de mí, muchas cosas muchas cosas bonitas, muchas experiencias, mucha gente, muchos cantantes también que yo siempre he admirado y que he podido saludarles y que he podido, yo creo que eso es lo que más me ha aportado. ¿Y de dónde viene tu gusto por la música y cómo recuerdas esos inicios? Los recuerdo cantando en los pueblitos de mi isla de Lanzarote. Pues con toda mi familia, en las barbacoas, o sea, los asaderos, todos alrededor y yo cantando, porque yo al principio cantaba copla, porque mi familia es andaluza, entonces me acuerdo con el vestido de flamenca y todo eso, yo lo recuerdo así. Siempre desde pequeña me ha encantado la música. Y bueno, y estás en plena promoción de lo que es de este single. ¿Cómo lo llevas? ¿Es duro, cansado, por ser la primera experiencia, por llamarlo así? A mí yo, es que no, yo creo que de lo que te gusta de verdad y yo creo que de lo que te gusta no te puedes cansar. Yo creo que esto es lo mejor que me ha pasado, ¿no? Hasta ahora y lo estoy disfrutando muchísimo y no me canso. No me canso y no creo que no me cansaré nunca. ¿Y cómo se presenta el verano? Que salga el disco que saldrá a finales, bueno, seguramente después de verano. Y a partir de ahí, pues ya, si se harán giras, si harán cositas, pues ya les iré contando a todos. Y bueno, ¿y algo que quiera destacar de esta entrevista que se me ha olvidado preguntar? Que es muy bonito el estar aquí, que seguramente será la tercera que he hecho en toda mi vida y que por eso es especial y que siempre la recordaré. Y que muchas gracias a toda la gente que me apoya. Pues Eva Ruiz, ha sido un placer, muchas gracias por Nada. esta entrevista, mucha suerte con el single y con tu próximo lanzamiento, que tienes una magia en tu voz y que brillas y que bueno, y Gracias. que sigas cosechando mucho éxito porque lo vas a tener segurísimo y nada, y esperamos verte pronto, que eso significará que las Claro. cosas están, para que nos cuente que las cosas están Ojalá. yendo genial y nada, muchas gracias por todo. Nada, a ti. Un saludito y un abrazo y un beso muy fuerte a todos los seguidores de Talento Musical, que les quiero mucho y que gracias por todo su apoyo y todo su cariño.